En la Sagrada Escritura encontramos libros de los profetas. Cuatro de ellos son llamados profetas mayores. Mayores en el sentido de que los libros que conservamos como colección de sus oráculos o profecías son bastante extensos. Ante todo está Isaías, pero también Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos son los cuatro profetas llamados mayores. Y también hay otros profetas llamados menores, no porque carezcan de importancia, sino porque las colecciones de predicaciones, oráculos, profecías de ellos son más breves. Uno de esos profetas menores se llama Amós. Y la primera lectura de hoy, tomada del capítulo segundo de Amós, tiene bastante que enseñarnos. Amós es recordado fundamentalmente por su predicación sobre la justicia. De hecho, muchos de sus textos nos ayudan a comprender qué clase de injusticias se cometían en aquel tiempo. Eso también encontramos en el pasaje de hoy. La manera como es maltratado el pobre, la manera como se tuerce el proceso judicial del indigente, es decir, no hay justicia para los más necesitados. O como se dice en mi país, a veces parece que la ley es únicamente para los de ruana. Así se dice en Colombia, porque la ruana, esa especie de manto o de poncho que suelen utilizar los campesinos y los pobres, indica la pertenencia a una clase social de menos ingresos y a veces de menos cultura. Entonces, cuando en Colombia se dice la ley es para los de ruana, se está diciendo que se aplican los principios estrictos de la ley si el que ha cometido la falta es un pobre. Pero si el que lo ha cometido es el rico contra el pobre, entonces el proceso del indigente se tuerce, por utilizar las palabras del profeta Amós. Así que es verdad que Amós denuncia esta clase de pecados. Es verdad que Amós es una especie de despertador que nos recuerda que Dios no puede ser cómplice en esa clase de pecados. No puede ser cómplice de una sociedad que le da la espalda a los más necesitados. El libro del profeta Amós fue citado profusamente en tiempos de florecimiento de la teología de la liberación. Pero hay que hacer una anotación, y es que Amós no habla solamente de pecados de justicia social, o no habla únicamente de las injusticias que se cometen en términos económicos y que tienen que ver con los pobres. En el mismo pasaje de hoy, y todavía estamos en el capítulo segundo del libro de este profeta, encontramos que Amós critica otro tipo de pecados. Es decir, la verdadera obsesión de Amós no es la injusticia, la verdadera obsesión suya es el pecado. Lo que le duele es el pecado, y dentro de los pecados, claro está la injusticia, pero no es lo único. Fíjate lo que aparece, por ejemplo, en el pasaje de hoy. Nos dice Amós, es abominación que tanto el padre como el hijo van a la misma mujer. Es decir, ese tipo de cosificación de lo femenino, ese convertir el sexo en una especie de entretenimiento, eso también le duele a Amós. No reduzcamos a Amós únicamente al tema de la justicia social. Y también el pasaje de hoy contiene otra denuncia de este profeta. Beben vino de burlas en el templo del Señor, donde están otras dos faltas. Por supuesto, el abuso de esta sustancia, el abuso del alcohol, pero también el elemento de profanación de lo sagrado. Y eso también le duele a Amós. Así que el dolor de Amós es el dolor por el pecado. Es el dolor por esta humanidad que le da la espalda a Dios. Esta humanidad que a veces cree que puede burlarse de Dios como se burlaban, es decir, como le daban la espalda los israelitas en aquel tiempo, pensando, bueno, nosotros somos los elegidos, le puede caer a los demás todo tipo de plagas, pero nosotros somos los elegidos, a nosotros no nos va a suceder nada. Y lo que muestra Amós es que Dios sigue siendo Dios para los de fuera y para los de dentro, para los de lejos y para los de cerca. Y como diría San Pablo, de Dios,
De Dios nadie se burla.